Estoy en Londres por 3 meses. Fui a las prácticas de último año de educación primaria. Estoy como teacher assistant. Ayudar a la profesora a preparar el material para las clases. Si necesitan un poco de refuerzo en una asignatura, si hay un grupo que les cuesta más la otra, para ayudarlos a que puedan trabajar mejor. La escuela es un reflex de la barreja de culturas que hay en esta gran ciudad. Es mucho cambio en cuanto a buscarte la vida, tener que hacer más que únicamente estudiar. Te genera que tengas que madurar. Ahora mismo es como si viviera sola. Si 3 meses fuera de casa, en un ambiente que no es el teu, trobar-te sol en un racó que no es el teu, pero que a mica en mica vas fent teu, creixes molt, creixes molt. Al principio era como lento, porque me suponía como un gran reto todo. En algunos momentos lo pasas mal, porque sales de tu zona de confort. Es una manera de espabilarte. Ahora me veo que puedo tener más retos que sé que los puedo superar. Ahora, a 2 semanas de irme, pienso que qué rápido me ha pasado. Supongo que eso es sinónimo de que he estado feliz y he hecho muchas cosas, porque he viajado, he conocido a gente y a la vez he aprendido. Estás aprendiendo muchísimo de todo, de las personas, de cómo viven, de qué hacen, de qué les gusta, y te enriquece mucho. Te he visto otra vida, una vida que me ha hecho muy feliz, hecha de gente de diferentes culturas, diferentes nacionalidades, que han hecho que no pase simplemente por aquí, sino que hayan dejado huella en mi vida. Sí, sortir de casa teva i sortir de la teva zona de confort és una assignatura que tothom hauria de passar. I tothom la prova, aquesta assignatura. És creixement personal, és descobriment del món, és conèixer persones, cultures, maneres de fer molt diferents, ambients. O sigui, és una experiència vital bastant potent.